80 sobre todo, o en los 70, cuando yo pues comencé a ir a cine, iba a los del sector de la América, ¿te acordás? ¡Ave María! El Teatro América. Es muy curioso, porque acá y todos quedaban sobre San Juan. Estaba el Tropicana, el Rivoli. El Tropicana es una panadería gigante hoy. Exactamente. Sí. Estaba el Capri y el Odeón 80. El Capri en la glorieta del 80. Y el América, ¿cierto? Y el Teatro América, donde hacía Montecristo. Y había otro sobre Colombia, pero arriba, casi llegando a Buenos Aires, que se llamaba el Teatro Colombia. Ese y el Teatro Cid, que quedaba aquí abajo, este es Caracas. Este es Caracas, sí. Fueron los que primero trajeron una cosa que llamaba Cinerama. El Cinerama, sí, y el Cinemascope. El Cinemascope, sí, sí, que era la pantalla como curva. Y grande, y cierto, grande. El cine se mostraba, se proyectaba en 35 milímetros. Sí. Y estos teatros fueron hechos para 70 milímetros. Entonces eso era una novedad tremenda. Claro, y se llenaba. Se llenaba. Yo me acuerdo que le daban, había filas que le daban la vuelta a la manzana. La película que más ha estado en cartelera en Medellín se llama La Ley del Monte. Ajá. Con Vicente Fernández. Sí. La Ley del Monte. Vamos. Yo no sé cuántas semanas estuve en cartelera y todo el mundo la vio. Pues yo creo que no se quedó ningún medellinense de esa época sin ver La Ley del Monte. Había películas así que generaban, sí, ese tipo de atractivo. Y películas que iban y volvían como las de Semana Santa. El CIN fue una sala importante. Sí, sí, hoy sí, está convertido. Era la más grande. Hoy está convertido en un centro comercial. Porque es que atrás del CID, sí, por la calle Libia, Perú, estaba el Libia. Mucho, el Libia. Que era un teatro de cinearte. Era un teatro de cinearte, lo que llaman, sí, cine de autor. Cine de autor. Pero cine de autor más comercial que el que presentaban, por ejemplo, en El Subterráneo o las películas que presentan hoy en El Colombo Americano. Películas mongolas con subtítulos en serbocroata. Eso fue, no, hermano. Eso no se lo veía, pues, ni un secuestrable, cuenta. Hombre, yo extraño los teatros del centro. Oiga, los teatros tenían categorías, ¿cierto? Entonces había boletas para palco. Para luneta o platea. Luneta, platea y palco. Abajo, donde estaba la mayoría de la gente, en mi pueblo le decían galería. Galería, le decían, sí, galería. Oíste, el primer cine de barrio que hubo en Medellín fue el Granada, el Teatro Granada, por los lados de Guayaquil. Ese quedaba sobre Bolívar, sí. Sí, fue el primer cine de barrio que hubo. Había otro en Guayaquil que se llamaba... Y yo no sé por qué Manrique tuvo tantos teatros. El Kemper. El Kemper. Yo no sé por qué Manrique tuvo tantos teatros. Porque era muy cinéfila el Manrique. Porque es que se movía mucho la 45, ¿cierto? Y traían muchas películas argentinas y mexicanas. Y acuérdate que la 45 es tanguera. Entonces, claro, de pronto, pues, va por ese lado que había tantos teatros en ese barrio. No, yo no me acuerdo si en Campo Valdés había, en Belén había, sí. Pero la mayoría de los teatros estaban en el centro. ¿Vos sabías que el Teatro Junín fue el teatro más grande del mundo en su época? No. Al Teatro Junín le cabían 3.000 personas. ¡Y a qué madre! Hoy al teatro más grande de Medellín le caben 1.700. El más grande del mundo. Le cabían 3.000 personas. Hombre, no. Vuelvo a decirle, hombre, Juan, lástima que los teatros del centro ya no existan, ¿no? Porque el cine sigue siendo un atractivo, por lo menos para mí, impresionante. El cine es una entretención. Había increíble. Que hacer unas filas, hermano. Vea, aquí me tocó hacer fila a mí aquí, desde por allá. Pero yo sentí una cosita aquí, sí, para, sí, ver la película. Sí, y yo sí, me esa, mamo esa esta ansiedad, fila. Y ansiedad para ver la película. Sí. Así, eso sentí yo cuando vi Star Wars, cuando vi E.T., cuando veía las películas de ciencia ficción, las de Bond, eran esas ganas de ir a ver la película, porque es que no hay una entretención igual al cine, Luis. Pues, yo cuando estaba en la universidad, imagínese, yo me entraba a matinal al Radio City, por ejemplo. Vespertina. Sí. Sí, sí, y me salía de ahí para entrarme a las 2 al María Victoria, sí, después a las 4 al Junín y a las 6 al Libia, y así me la pasaba un sábado todo el fin de semana. De teatro en teatro, viendo películas.